already small or? He's become smaller. Very small and small. So he was not enough. The 380. The 380 with? No. There was, but here, in this facility, only the torsion boxes, because sala ves pequeño que tienes ahí que está girando ahora mismo, eso es lo que hace el ITP del motor, hace la parte caliente de salida de gases del motor. Eso es una gran aporte. Se puede él reabastecer en vuelo, el propio avión, también otro avión le puede dar en vuelo. Puedes prácticamente hacer cualquier tipo de avión le da el vuelo. Otro mismo como este. A otro. Señor presidente de Airbus, señor presidente de EADS Military, señor vicepresidente de la CEPI, distinguidas autoridades, señoras, señores. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud por la invitación que en el día de hoy se me hace para participar en un acto sencillo, pero lleno de simbolismo y de importancia, no solo para la empresa Airbus, sino también para la industria española en su conjunto. En segundo lugar, me van a permitir que exprese mi felicitación a quienes hacen posible, desde hace ya muchos años, que España se haya convertido en uno de los socios de referencia de esta importante empresa y además se haya convertido en uno de los socios que aporta un alto grado de innovación y de tecnología en cada uno de los aviones que salen de la fábrica. Quiero decir que el aporte de esta industria a la industria española es importante y deberá ser más importante en el futuro. En toda Europa, pero también en España, diría que muy especialmente en España, hemos asistido a lo largo de los últimos años a una preocupante disminución del peso del sector industrial en el conjunto de la economía. Y ello ha ocurrido en paralelo a un aumento a la participación del sector de los servicios, a un aumento en la terciarización de la economía, lo cual, por otra parte, es común a la mayor parte de las economías desarrolladas. Sin embargo, no podemos permanecer impasibles ante la caída del peso de la industria por muchas razones, pero fundamentalmente porque, tal como hemos visto a lo largo de estos últimos años, responden mejor en tiempos de dificultades aquellas economías cuyo peso industrial es más fuerte, más importante que en otras. Y por eso el Gobierno de España, dentro de su política económica, tiene como una prioridad fundamental acometer un proceso de reindustrialización que nos lleve a aumentar y a mejorar cualitativamente y cuantitativamente el peso del sector industrial en nuestra economía. Lo cual vendrá dado, no cabe duda, por un aumento del peso del sector manufacturero, pero también tendrá que venir de la mano de un aumento del peso de todo lo que supone la industria basada en las telecomunicaciones, sociedad de la información, en contenido en las propias telecomunicaciones y muy particularmente
tenemos el convencimiento de que puede venir una parte de ese aumento a través de un mayor desarrollo de la industria aeronáutica. Lo estamos viendo hoy aquí, con la entrega del primer estabilizador horizontal para la nueva familia de Airbus 350. Creo que tenemos un gran margen de maniobra para aumentar ese peso, tal como se demuestra que en las previsiones para esa familia de 350, la aportación de la industria española esté por encima de un 10% frente a la familia anterior, que estaba en el entorno de un 5%. Eso lo hacen posible empresas como Aerobús, lo hacen posible los equipos de dirección, pero sobre todo lo hacen posible los trabajadores técnicos, administrativos, de ingeniería, que están integrados en esta gran empresa y para los cuales quiero destinar mis últimas palabras de ánimo, de estímulo y de aliento, para que sigan trabajando, para que sigan innovando, para que sigan añadiendo valor a lo que es el producto de esta gran empresa Aerobús, que con ello estarán añadiendo valor y añadiendo innovación a la industria española y con ello también a la economía en su conjunto. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, ministro.